¿Qué dice mi gente? ¿Cómo está? Aquí andamos. A mí no se me da eso mucho de madrugar. Me pusieron una pinche cita ahorita a las 9. Aquí vamos en vergüenza. Ya voy poquito tarde, ¿no? Porque no se me da lo de madrugar. Y a ver si cancelaba la cita. Yo traigo un puto dolor de muela. Que, hijo de su puta madre, no me dejó dormir. Casi no duermo las noches aquí. Es mejor, mis hermanos. Mi gente, quiero que vean. Por favor, quiero que vean nada más este pinche video. Ahorita les voy a dar un punto de vista. A mí no me gusta criticar ni nada, nada, ¿no? Pero tampoco me gustan las putas injusticias. Quiero que vean este video. Quiero que vean este pinche video. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Por ahí me topé con un TikTok que me atribuye estar echando flores a López Obrador. Puta, ese pendejo, jamás yo le echaré flor alguna. Lo he atacado inmisericordiamente día por día de su administración. ¿Qué idiotas son estos chairos? Francamente, pretender que una cosa como esas pase y funcione. Idiota. Y López otro tanto. Vean lo que dice, ¿no? Que le he estado echando. A mí me imputan las injusticias. Y que no acepten. Yo acepto mis errores. Yo cuando le he cagado, he aceptado. Yo he dicho, ¿sabes qué? Yo le he cagado, ¿verdad? Pero este hijo de su reputa madre. Y así se lo digo a Fox. Hijo de su reputa madre. Y quiero que algún cabrón, porque hay mucho pendejo ahí, que me valen verga los pendejos, ¿no? Pero mucho pendejo que dice que soy una alucín, que la verga. Quiero que salgan y me desmienta algún cartel que realmente gente que se dedica a trabajar, como la gente de Sinaloa y todos esos, que a mí me desmentieran si no es verdad. Si se pone a pensar del año 2000 para atrás, no había secuestros, no había extorsiones, no había cobro de piso. No había nada de eso. O sea, bueno, secuestro sí, pero no tan como hay ahorita, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que entra Fox y pues hambriados empezaron a venderle la plaza a todo mundo, pero se perdieron. Le vendieron la plaza a cabrones que no traficaban, a cabrones que eran brazos armados, a cabrones que no hacían las cosas bien y todo eso, y empiezan a secuestrar, a extorsionar. Nuevo Laredo, del 2000 para atrás, era una frontera tan productiva, era la puerta del mundo, le decían la puerta del mundo. ¿Por qué? Déjame contestar aquí. Bueno, entonces les decía, da una vuelta amplia a la derecha por Avenida del Conscripto. Vamos a robar. Les decía, ándale, dale, hijo de tu puta madre. Les decía que en el año 2000 para atrás, señores, no había eso. Nuevo Laredo era una de las fronteras más chingonas, más productivas, y valió verga, neta. Hasta los restaurantes de mi papá y todo eso empezaron a pedirle cuotas y todo eso, que llegó un momento que dijeron que después de mi secuestro y todo eso, a la verga, cerramos, ¿no? A lo que voy yo. Quiero que alguien me desmienta si algún grupo, algún cartel, si no es verdad lo que estoy diciendo, que empezaron a perderse eso. Antes había un solo control, antes quieran o no, el gobierno tenía controlado a los narcotraficantes, acuerdos y todo eso. Todo el desvergue que hay ahorita es una herencia que le dejaron a López Obrador del 2000 para acá, señores. Un desvergue de 3.5 kilómetros, da vuelta a la izquierda por calle Paseo de la Herradura. Vamos a utilizar, pero ya me tiraron que se había llegado. Le digo que aquí voy hinchando, que
Entonces, ¿qué es lo que les digo yo? Que realmente la gente, al gobierno se le salió de control todo ese desvergue, armó hasta los dientes a brazos armados, a grupos delictivos que empezaron a cobrar. Imagínense toda la gente de Michoacán que les cobran el aguacate, o sea, que tienen que pagar por el aguacate, en Colima por el limón y todas esas mamadas. Eso no se había visto nunca. Y les quieren echar toda la bronca a López Obrador, cuando ellos fueron los que hicieron que creciera eso, cuando ellos fueron los que le dieron poder a gente que tiene otro tipo de valores. ¿Por qué creen que cuando llegaron los chapitos allá a Chiapas empezaron, que la verga y la madre en Sinaloa? Muchas veces ponen, cómo no, a mí me han puesto que los mayos y los chapos cobran cuotas acá en otros estados. No son ellos. Son los carteles rivales que ponen las mantas como si fueran, o sea, para calentarles la plaza de ellos, porque no quieren que entre, porque se les va a acabar su minita de oro, estar secuestrando, extorsionando y todo eso. Sinaloa no está permitido eso, y los valores que tienen ellos en ninguna parte. Por eso la gente que sabe realmente los quiere, porque mucha gente se le quitó esos putos valores. Y muchas veces una organización tan grande depende de muchos brazos, mucha gente, y muchas veces también al que ponen de encargado hace las cosas por abusar del poder, abusar de la charola y todo eso, sin que sepan los de mero arriba, y toda la bronca le cae a los de arriba. Entonces yo siempre he dicho, yo le decía a mi gente, si ustedes la cagan, ustedes valen verga, ustedes nadie los conoce, o sea, el que está dando la cara soy yo. La bronca es para mí, entonces no hagan quedarle mal a su jefe, nomás por hacer las cosas mal. Entonces, este pendejo de Fox, a causa de él fue que a mí me secuestraron, el pinche gobierno. Yo vi cómo trabajaban las pinches, el gobierno agarraba la mano dándole poder a gente que no se dedicaba a traficar, porque habían agarrado al capo, el bueno de ellos. Y quedó el brazo armado ahí, valiendo madre, y empezaron a hacer eso para poder sostener una guerra, para poder sostener gente, para poder capitalizarse, ¿no? Pero pues ya mucha gente le empezó a gustar por ahí, se les hizo fácil. ¿Y cómo vas a extorsionar a gente comerciante? ¿Cómo les vas a cobrar una cuota? Eso está mal. Y hay mucha gente que no son ni carteles, son una bola de vividores, zánganos, que se hacen pasar por un cartel por intimidar y sacarle lana a los comerciantes, señores. Pero todo este desvergue es a raíz del 2000 para acá. Que alguien me desmienta, que alguien salga y me desmienta y me diga que no es así, que estoy mintiendo. Porque no es así. Yo siempre he dicho, el narcotráfico nunca se va a acabar, pero si van agarrados de la mano junto con el gobierno, ojalá y hicieran... No, le echan tanto a los chapitos y la verga y la madre. Vayan a Sinaloa para que vean. Últimamente me ha escrito gente que fueron para Mazatlán y la verga. Ya vieron a Adrián Marcelo, que dice, Mazatlán no se disputa la plaza, así a lo largo cuando va el trono así. No, la primera, ¿no prefieres esta? La Mazatlán. Vengan a Mazatlán. Hay de todo. Y no se están disputando la plaza. La neta, señores, chingadísima madre, yo no sé por qué el pendejo de Fox, ¿cómo no le iba a mandar? O sea, ¿cómo no se le iban a subir los grupos delictivos si la vieja lo mandaba? Hasta ahí nomás, con eso les digo todo. Si la mujer lo mandaba, pues ya cualquier pendejo le valía verga. Y ya no pudieron parar eso, pero ellos fueron los causantes de que se armaran tantos grupos delictivos y se esté viviendo lo que se esté viviendo ahora. ¿Por qué? Porque le vendieron la plaza, la misma plaza se la vendían a 3-4 gentes. Entonces, por eso tanta pinche delincuencia y todo eso. Entonces, si tú te dedicas al narcotráfico y tienes una plaza, alinea a tu gente para que no anden cobrando cuotas. O sea, al contrario, si ustedes cuidan a su gente, la gente los va a cuidar.
cuando llegue el gobierno y eso, ellos mismos los van a cuidar. Te van a abrir las puertas de tu casa para que te escondas. De la otra manera, trátate culero, pórtate culero con la población, con la gente trabajadora y eso. Te van a cerrar las puertas y son los mismos que te van a estar poniendo. ¿Por qué? Porque uno se cansa de tanto abuso, de tanta injusticia. Y yo veo muy mal el cobro de cuota, el cobro de piso, la extorsión. Porque los verdaderos narcotraficantes tienen valores. Todo el mundo piensa que son malos y la verga y culeros. No, culeros los que no tienen valores, principios. Y muchas veces van de otro estado para pa chingar nomás. Hijo de chingada madre, ya 5 minutos estoy aquí. Pinches puentes, me agarró. No caminaban los carros, oye. Daban una vuelta de rueda, pero ya que ya voy a llegar. En 500 metros, da vuelta a la izquierda por calle Paseo de la Herradura. Entonces, señores, así es esto. Que alguien, por favor, me desmienta. Que alguien me desmienta. Si lo que yo estoy diciendo está bien o está mal. Que salga alguien y me desmienta. Que salga alguien y que diga realmente alguien de un cartel o algo. Que a veces estoy mintiendo, no. En todo lo que he dicho yo. Si me entienden algo. Da vuelta a la izquierda por calle pues, Paseo la de gente, la Herradura. Hay mucha gente que realmente me escribe y todo eso y me dice, Camilo, mis respetos para ti. ¿Saben quiénes son los únicos que le da, que dicen pinche alucín, mentiroso, que la verga, los que tienen miedo a vivir, los que nunca han vivido? Los que tienen miedo a enfrentar la vida con realidad, los que no salen de su zona de confort. A los que piensan metros, que todo... Da una vuelta amplia a la derecha por calle Paseo de la Herradura. Los que piensan que todos valen verga. ¿Por qué? Porque nunca han salido, nunca han logrado nada de ellos. Pero bueno, señores, yo voy a llegar a que me junta. Ahí está. Que alguien comenten. Para ver. Da una vuelta amplia a la derecha por calle Paseo de la Herradura. Ándale pues. Rápido suenan algunos que... Rápido suena, rápido pasa una camioneta. Rápido es clave de quien la maneja. Rápido suenan los radios. Rápido. El rifle ya ha tumbado a varios. Órdenes del señor Archibaldo. Se cumple y no se anda preguntando. Ven, Camilo, cuéntalo. Manos arriba todos, venga, manos arriba todos, venga, todos, venga.